Ok, seguimos acá con este temón, con este tema. Ok, la chaqueta más cara del mundo, Verbalace de Luisardo. Que bueno, encontré de este, ¿no? Que ya he visto varios que critican de este tema, ¿no? Del tipo que se invirtió 50 mil dólares en una animación donde se queda su waifu, ¿no? Y ahora, a la crítica de Luisardo hacia esta, sí, ese youtuber que lo sigo, lo conozco, ¿no? Y así que vamos a ver este y Tú te aprovechar. invitaste. ¿Por qué no nos dices qué es lo que quieres? Unos 50 mil dólares. ¡Rayos! ¡50 grandes! ¿Por qué piensas que lo vale? ¿Para qué? ¡Oh, rayos! Me acabo de acordar que tengo un canal de YouTube. Este año nos ha dado muchos momentos icónicos hasta ahora. Una isla extraña, lo que tengo un canal de YouTube. Este año nos ha dado muchos momentos icónicos hasta ahora. Una isla extraña, los bardos entre los streamers y un youtuber que gastó 50 mil. En la isla de Jeffrey Epstein, ¿no? Stephen Hawking estuvo en la isla y en su computadora, no sé en dónde, que se filtró de que tenía no por de enanos, no por de enanos en una pizarra y no sé qué mierda. ¿Cómo me cae de risa cuando me enteré? Tienen mucho sexo. Yo no he tenido sexo en años. Mi enfermera es lesbiana y no de las guapas. Oigan. Alguien quiere drogarse. Mala noticia, mi gente. El que quiera perder el tiempo viendo este video que lo pierda. Esa es la mala noticia. $1000 en una animación de él con un personaje ficticio. Hola chicos, soy Verbalace, beatboxer de fuera del spa. Este video no solamente va a tratar sobre un caso turbio, sino que les voy a dar consejos para la vida, así es. ¿Alguna vez has gastado dinero en cosas estúpidas? Supongo que sí. Yo soy la persona que más dinero ha gastado en cosas que no va a utilizar. Por ejemplo, me gusta coleccionar cosas de Pokémon. Creo que hasta ahora lo más caro que compré fue una tarjeta de Pikachu de Van. Yo compraba pavada de Ben 10 y de Spider-Man, creo que cuando tenía hasta los 15 años. 15, 16 años, creo que ya dejé de comprarlo. Sí, creo que como 2 o 3 años, creo que estaba muy... así de comprar cosas, ¿viste? Cuando aparece algo de Ben 10, cosas lo compraba, de Spider-Man también. Pero tampoco acá se veía mucho, ¿no? Pero sí, compraba algunas cosas. Igual las cosas no estaban tan caras antes. Pero sí. No, y aparte todo trucho. Todo trucho, todo por ahí, lo tengo guardado y... No, igual ya la mitad de eso se perdió, ya se rompió todo. Ahí está una caja guardada para que juegue mi hermanita, ya está, nomás, ya. Yo ya soy un tipo grande y listo. No, ya no me interesa, ya la figura y nada, eso ya. Un GOG de $135. Sé que quizás esto suena estúpido, pero bueno, al menos no le metí dinero al LOL, pero Luis... Yo hacer eso creo que tenés que tener mucha plata de sobra. Digo, yo podría ir a una cosa que gastar, pero si no tuviera otra cosa, algo más importante, digo, como comer, vestimenta y bueno, higiene y todo eso, ¿no? Pero digo, de la casa también. Y sí, si no tiene otra cosa que gastar, bueno, ahí cómprate alguna pavadita, algo así, ¿no? Estás desperdiciando tu dinero y podrías gastarlo en algo mucho más importante. Silencio, a mí no me estafaron igual. Vivimos en una sociedad donde para darnos estos gustos debemos invertir un poco de nuestro dinero. Si quieres coleccionar peluches o quieres skins en tu juego favorito, tendrás que abrir la billetera y soltar unos billetes. Esos billetes que lograste ahorrar gracias a mucho esfuerzo y trabajo, donde probablemente tuviste que hacerle un trabajito a tu jefe. ¿Cómo están, muchachos? ¿Quieres un poco de chicle? Si es que vives en una situación jodida, te cagaste porque literalmente no te vas a poder comprar absolutamente nada. Es un GG asegurado. Y miren, no voy a mentir, gastar dinero en cosas que nos gustan es genial. Pero quizás existe una pequeña línea que no debería ser cruzada. Fuera de esa línea estarían cosas como gastar el dinero en OnlyFans o gastar 50 mil dólares en una animación tuya. Lo de OnlyFans no entiendo. ¿Por qué gastarías tanto dinero por ver una mina ni siquiera desnuda, solo en traje de baño? Digo, en Instagram hay muchas minas iguales. Se ha investigado, ¿no? Pero pagar por eso, tampoco la pagada, ¿no? Pagar tanta plata para que... Para eso, digo, si no veo... Ve cualquier mina nomás en baños menores y da pajearte con eso, digo. Creo que eso es más digno de pajearte desperdiciando plata. Puedo pajearte de manera digna. Con un personaje de Fortnite. El caso que vengo a narrarles el día de hoy es una completa falta de respeto para todo el mundo. Hoy día vengo a hablarles de... A ver, de cualquier mina de que ahí conozco que tenga OnlyFans.
Por ahí alguna se filtró, hay gameplay, bueno, se filtró en algunas partes, solo digo que por ahí le echo un vistazo. Le echo un vistazo. Verbalace es un youtuber que se hizo famoso por las famosas batallas de beatbox de caricaturas. Este personaje es de la comunidad gringa, pero también se hizo conocido por los memes mundialmente. No sé si se acuerdan del video de Thanos donde hace... O también el video de beatbox de Tetris. Digamos que todos estos videos hicieron que Verbalace... O también el video de... Este sí lo conozco, del Tetris. Pam, 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 bum, 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 no sé qué. Este sí lo conozco. Meletanos, no. Creo que solo lo conozco por un video, ¿no? El beatbox de Tetris. Digamos que todos estos videos hicieron que Verbalace hiciera muy famoso en su momento y eso obviamente significa que él empezó a ganar mucho dinero. Creo que la gran mayoría de youtubers cuando empezamos a ganar dinero en internet cometemos el mismo error de gastarlo en cosas que no podíamos comprar antes. Sin mentir, todos mis primeros sueldos se fueron en comida chatarra. Tenía hambre. Pero ahora voy a hacer un ejercicio con todos ustedes. Quiero que imaginen todas las cosas que puedan comprar con 50 mil dólares. Podrías comprarte un auto o viajar a muchos países del mundo o quizás... Cualquier cosa menos que me dibujen animado cogiendo a mi wife. Oh, qué mierda, ¿no? Ahí tener una autoestima de mierda. Poner el pie para un departamento o comprarte 48.579 choripanes. Pero bueno, el caso del día de hoy es bastante raro. Porque este hombre decidió gastar esos 50 mil dólares en una animación de 3 minutos de... Digo, no pasaría nada más si él tuviera, qué sé yo, como... 1.000 millones de dólares en su cuenta bancaria, pero no es así. Desperdició y ahora no tiene tanta plata, digo... Y ese proyecto se estuvo haciendo hace como de 2021 ya. Eso ya una sesión grande, ¿no? Por una pavada, digo. Él siendo seducido por su waifu. Aquí la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Esto es real? Sí. Déjenme ponerlos en contexto. Todo comienza porque al hombre se le filtró una conversación de Discord donde sus seguidores le preguntaban de por qué no había estado subiendo videos. Ya que Verbalace estuvo inactividad de más de 6 meses en su canal sin subir absolutamente nada. A lo cual él respondería con el adelanto del video de él con Charlie. Diciendo de que este iba a ser su proyecto más grande hasta la fecha y de que le había costado 50 mil dólares. Lo raro de todo esto es que no se trata de nada de beatbox. Ni nada que tenga que ver con su canal, sino que se trata de una animación de un personaje de Hazbin Hotel, que para quienes no conozcan la serie, es una hecha por Vipsipop, que es un artista que también hizo series como Geluba Voz. Pero volviendo al tema, lo que realmente me hizo levantar la ceja es que Verbalace dijo que el video de él siendo seducido por su waifu se trataba de un proyecto para su canal de YouTube. Y lo raro de todo esto es que él nunca lo subió y literalmente se lo tenía guardado durante meses hasta que se filtró. Y de esta manera se convirtió en el primer meme de todo el año. Encima que este videoclip tiene una música con copyright y todos sabemos que si un video tiene música con copyright este no puede generar dinero. Este video era más que nada como un fetiche o algo personal para Verbalace. El hombre realmente no tenía la intención de que esto fuera público, pero bueno, cagó. El otro día estaba en una llamada con unos amigos y salió el tema de conversación de que si tuviéramos que comisionar una animación de 50 mil dólares, ¿qué personaje elegiríamos? Algunos me dijeron la Meowsculus del Fortnite, otros me dijeron Roach de Sonic. Yo personalmente terminé eligiendo a la Roxane de FNAF. Esto probablemente... Va, qué furros raros, ¿eh? Realmente me hago un furro, pero la verdad es que me da igual. Todo eso me dejó pensando que yo no tengo 50... A ver, si tuviera más de 50 mil dólares... Tampoco tanto una animación, a ver... Y a mí me gustaría, no sé, que me dibujen con tu mamá. Con tu madre, con tu hermano. Musculus del Fortnite, otros me dijeron Roach de Sonic, yo personalmente terminé eligiendo a la Roxane de FNAF. Esto probablemente me haga un furro, pero la verdad es que me da igual. Todo eso me dejó pensando que yo no tengo 50 mil dólares para tirar una animación así, y creo que Verbalace tampoco, porque poco tiempo después, hermano, se fue a la quiebra. Sí, así como escucharon, Verbalace se quedó sin... No tengo plata, ¿no? Sin plata. Bueno, no tanto, pero algo así. Resulta que YouTube empezó a desmonetizarle muchos videos y también sus videos como que empezaron a perder visitas y esto provocaba que él pudiera generar menos dinero. Entonces Verbalace se abrió un Patreon, que es como una plataforma para poder recibir donaciones. Y bueno, ya sabemos a dónde se fueron todas las donaciones de todo esto. Hola a todos, soy Verbalace. Este podría ser el último capítulo de las batallas de rap de beatbox. Nunca le preguntes a una mujer su edad. Nunca le preguntes a un hombre cuánto dinero gana. A Verbalace, ¿a dónde se fue la plata de las donaciones? Lo peor de todo este caso es que mucha gente en Twitter se puso a analizar fotograma por fotograma la animación y se dieron cuenta que muchas de estas eran casi idénticas a las del piloto original, lo cual hacía parecer que fueran casi calcadas. Así que básicamente Verbalace, encima de ser humillado y ser el hazmerreír de todo internet, fue estafado. Según lo que leí, no fue de que fueron calcadas.
No sé si le chupaba un huevo o no, eso no sé. Sino que realmente fueron muy referenciadas, pero aún así me hizo sentir un poquito mal por él. Y bueno, también quizás se estén preguntando cómo es posible que se le haya filtrado este video, porque Verbal Lace jamás subiría esto a ninguno de sus dos canales. Hay diferentes teorías, algunas dicen que se filtró en su servidor de Discord, otras que supuestamente lo subió y que luego se arrepintió y lo borró a los minutos, pero que la gente lo logró descargar. Se quiso abrir un canal y estaba sin nombre y lo subió. Creo que quería probar cómo reaccionaría la gente y no reaccionó bien. Y bueno, con justa razón, ¿no? Porque es rarísimo el video. Y que te diga, sí, es raro. Pero bueno, lo único que logró demostrar todo este video es que Verbalace tenía fetiches bastante raros. Literalmente en la animación sale amarrado mientras la Charlie lo monta encima. Volviendo al tema principal del video, yo creo que el dinero es genial y todos deberíamos hacer lo que queramos. Me gusta el dinero. Si quieres gastar tu plata en skins del LOL, no te voy a juzgar, pero sí te voy a mirar raro. Lo que de verdad me parece increíble es que Verbalace haya gastado 50 mil dólares en esto, considera. Digo, pues, si están desesperados por ponerla, digo, el tipo de 40 años podría haber pagado unas putas, digo. No sé, para... Qué sé. Dando que ahora Verbalace está en quiebra. A día de hoy, Verbalace tiene que hacer videos de beatbox de Skibidi Toilet, porque creo que ya no le rentan los otros videos. Y bueno, hace menos de un mes hizo otro video pidiendo plata para poder salvar su canal de YouTube. La verdad es que no creo que este hombre haya tomado las mejores decisiones financieras del mundo, pero creo que lo más grave de todo esto es que ahora lo va a recordar por su animación con Charlie de Hazbin Hotel. Literalmente pudo haber sido con cualquier otro personaje y creo que la gente no lo hubiera juzgado tanto. ¿Pero por qué con Charlie? ¿Por qué con Charlie de Hazbin Hotel? O sea, hermano, o sea, sí es bonito el personaje, pero no creo que sea para tanto. El video de la Charlie no me parece malo en... O sea, Nicky Shinpei se animó a tanto, digo, creo que Shinpei se dibujó con una waifu morena, no sé qué anime era, creo que de Bleach, ¿no? Pero se dibujó nomás. No vean porque es muy explícito. ¡Ah! Me acuerdo de que había una artista rubia, creo, que estaba con Goku Black. Así nomás una muy tranquila hasta que encontré un fanart donde sí había sexo, ¿no? Y era muy explícito. O sea, hasta mina, ¿no? Yo pensé que por ahí es el perfil de un hombre o algo así, pero no, es una mina real. Es una mina real rubia y bueno, cada uno su gusto. A veces yo no entiendo el mundo y no quise entender. Sí, pero, simplemente bueno. Es cringe. Lo que de verdad está feo es de que el final del video termina en que están cogiendo. Y se me hace súper turbio de que ahora lo haya visto todo el mundo. Literalmente ver... Bueno, no invierten tanto, ¿no? Bueno, si quieren dibujar, dibújense, pero... Bueno, es raro, pero bueno, Vale se fue al extremo, ¿no? Que invirtió tanta plata en una animación. Vale se ha estado haciendo tendencia durante días consecutivos y ahora va a ser la burla de todo internet por lo que resta del año. Pero bueno, eso no sería todo en la historia de Verbalace. Verbalace hizo una disculpa pública por todo lo que había ocurrido. Así es, muchachos, lo rompieron, hicieron que llegara a su maldito límite. Verbalace subiría un video explicando todos los malentendidos de su situación, explicando de que sí había un equipo detrás de que lo ayudó a animar el video. A pesar de la mala situación, hubieron muchísimas personas que... Ay, los que animaron... ¿Qué sintieron a ver a... Che, estoy dibujando a Verbalace que la coja esta, ¿qué? No le parece... Le ha parecido raro solamente a algunos animadores, ¿no? Yo creo porque normal no es. Que estuvieron dispuestas a ayudarlo y de verdad apoyarlo durante todo este tiempo. Además diría algo bastante triste y es de que Verbalace sufrió de bullying cuando iba a la escuela. Básicamente... como todos, ¿no? Por no actuar como ellos esperaban que lo hiciera. Y explicó que esta situación de acoso lo hizo como acercarse a sus más queridos. A su vez también explicó de que ese video supuestamente iba a ser para un canal nuevo, pero que él no quería que se asociara directamente. Sí, porque acá arriba dice Chase. Se iba a crear un canal nuevo con ese nombre. De con él, por lo cual nunca... decidió publicarlo. El video había estado guardado desde 2022, pero decidió no publicarlo porque simplemente no era para niños. Lo cual la verdad se me hace una razón bastante justa. De hecho, ni siquiera siento de que él deba disculparse por esa situación. Más que nada porque creo que con su animación no le hace daño a nadie. Simplemente es una situación muy cringe y ya. Sí, solamente discursiado y... Pero, bueno, te humillas a vos mismo, ¿no? Pero bueno, no causa mal a nadie. Solo está un poco de vergüenza ajena nomás el video y... Y no, ya de putear o algo así, puede hacer broma y edis, ¿no? Como yo, que para ver nomás, para reír nomás. Por lo menos sirve para memes, ¿no?
Aún así, yo creo que Verbalace es una buena persona y debería continuar con las cosas que le gustan hacer y no dejarse guiar. Bueno, le pidió perdón a sus seguidores o a los que donaron plata, que por ahí pensaban que era para una animación de su canal y no fue para el video Pagines. Por todo el hate que le ocurrió por esta situación. Y lo más triste del caso es que el canal de YouTube de Verbalace está en caída de visitas. Bueno, más o menos, porque ahora con la polémica como que remontó un poco. Literalmente cuenta en ascendencia. Una de cal y una de arena, ¿no? Ya que si habían visto sus anteriores videos, estos ya no tenían tantas visitas. Así que la moraleja de esta historia es que seas responsable con tu plata. No seas tan pajero para gastarte 50 mil dólares en una animación así. Si quieres gastar plata en algo raro, está bien, hazlo, pero procura no quedar en quiebra luego de eso. Yo la verdad es que creo que ya esto fue suficiente. Yo ya no quiero escuchar nada, así que mejor me voy. Chao. ¿Te ha pasado que te hacen una pregunta en inglés y no sabes cómo responder? Pues en Open English tenemos un 60% de descuento. Para que pierdas ese miedo a hablar inglés. Bueno, algún día. Ok. Gente, creo que eso es todo por hoy. La verdad, bastante bueno el video de Luis Ardo. Ok, y creo que... A ver si reacciono otra vez a este tema, pero por memes que podáis encontrar por ahí. Pues ya no tengo más tiempo. Tengo que ir a laburar, ¿no? Sí, lo estoy grabando muy temprano. Así que bueno. Ok, gente, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó, dale una me gusteada, puedes compartir videos, suscríbete a este canal para más video oraciones, no tan raras, esperemos. Y bueno, eso es todo por hoy. Soy Jose Ultimate, nos vemos la próxima y la vida no es un dibujo animado. Bye.